Buenas a todos bienvenidos de más a mi canal soy y yo hoy os traigo mi reseña de CK One Reflection. CK One Reflection es la summer del 2023. Ya sabéis Amelie Klein siempre todos los veranos cuando se va acercando el verano lanzan un franker de CK One inspirado en el verano y normalmente suelen ser fragancias limitadas en la cual pues cada verano lanzan fragancias con aromas diferentes y esta vez nos trae esta Seagate Reflection no sé el motivo del cambio de nombre pero bueno pero el Reflection es como la nueva coletilla de Summer ya que también se ha lanzado la versión de verano de Eternity por ejemplo que también se llama Reflection y bueno esta nueva Calvin Klein la verdad es que ha dado un poco de revuelo con el tema de sus notas ya que entre todas sus notas se incluye la nota de hielo y quiere que no, esto pues ha generado muchísima curiosidad y bueno, mucha gente se la ha comprado, la han reseñado por el tema del hielo en la cual yo me incluyo, que también me ha llamado muchísimo la atención de que una fragancia lleve nota de hielo cuando realmente el hielo no huele a nada a no ser que le hayan echado hielo de bobata el hielo no huele a nada y bueno ¿Qué nos encontramos en este frasco? Bueno, pues entre sus notas lo que más destaca es limón, hielo, té verde, jengibre y notas amaderadas. Aunque yo realmente le encuentro también un pequeño cóctel de frutas tropicales. Aquí nos viene esta nueva taza tan colorida. Ya sabéis, Kevin Klein. Normalmente lo que suele ser el formato de sí que igual caja reciclada, bastante colorida y bastante simple y bastante simple no tiene más nada que una caja de cartón que bastante endeble y que bueno que me simplemente el hecho de que es bastante colorido ya así que sí vamos a probar esta nueva Gate refresh bueno que tenemos aquí una explosión de limón muy muy notable muy fresca y en cuestión de segundos se nota lo que sería el jengibre entonces le da una parte como, como picantosa y le noto como un punto de hierba me recuerda a esas limonadas de hierbabuena buena que normalmente se suele hacer en verano pues a eso me recuerda lo que es la salida en sí. Pasados muy pocos minutos. ¿Acaso son unos 3-4 minutos? Ya se va endulzando la fragancia y se va notando esos acordes frutales que dije anteriormente. Son unas fruta así tipo guayaba. Eh, no todo así, no, no, es, una, no, es, una, no es una fruta de rollo, piña, ni nada por el estilo. Es más bien tropical. Más como fruta de la pasión. Se va notando más dulzona, un tal dulzón, pero a la vez muy fresco. Cabe destacar que este frescor, obviamente, no lleva lleno, pero supongo yo que lleva una molécula de mentol. El mentol se usa muchísimo, la molécula de mentol, sobre todo se usa mucho también para el tema de los líquidos de vapeo, en la cual te da esa sensación de frescura. Y le noto eso, no como, una, como un mentol. No, no menta, ni nota de hielo, sino mentol. Alguna pequeña molécula de mentol que le da cuerpo fresco a toda esta fragancia. Más allá de eso, se queda bastante lineal. No es una fragancia que tenga grandes cambios ni nada por el estilo. Una fragancia que ya sabéis, nos tiene acostumbrado Siki One Summer. Fragancia fresca, veranieras y bastante simple. Más allá de eso, al final, después de un par de horas, se le van notando como ciertas notas amaderadas que ya terminan de darle cuerpo a esta pequeña fraga. Por cierto, no han he hecho un pequeño macro el nuevo frasco con este tono de cristal eh, semi-opaco, dando a entender el tema del hielo, etc. Y bueno, este sí que va en tono gris y verde fluorescente. La verdad es que me gusta. O sea, el... Tema de color y tal, me, me gusta bastante. También cabe decir que tiene ciertos toques de la Psyche One original, pero luego se van alejando. Es verdad que en ciertos puntos te pueden recordar a la Psyche One original, pero luego van tomando otro camino diferente, pero con ciertas similitudes. Por lo tanto, sí que es verdad que se le puede considerar un flanker de Psyche. Antes de ponernos los pros y los contras que me encuentro en esta fragancia. Vamos a hablar del tema de la duración. Como todas las psique, One, a excepción, por ejemplo, de la Choc, son fragancias que giran en torno a 5 horas aproximadamente. Tengo que destacar que son fragancias cítricas, fragancias veraniegas para todos los días y en una o de toilette. Por lo tanto, duración media que me ha estado durando unas 5 horas aproximadamente. Proyección. Bastante baja, no es una fragancia que vayas a destacar, no es una fragancia que tú vayas dejando un rastro, pero sí que va dejando muy buena estela. Eso sí, es cierto. No es una fragancia que proyectes demasiado, pero es verdad que es una fragancia que por donde vas caminando va dejando un pequeño rastro y se nota. Más que nada por muchísima gente que he estado usando esta fragancia prácticamente casi a diario desde que me la compré. Y la verdad es que es. Una fragancia que la mayoría de personas me van diciendo va dejando el rastro de la fragancia. Entonces, no tiene una proyección muy bestia, pero sí que es verdad que tiene muy buena estela. Duración, como ya he dicho anteriormente, una fragancia que gira de torno a unas 5 horas de media. Bien, como siempre, vamos a hablar de los pros y los contras que me encuentro en esta CK Refresh. Principalmente, fragancia fresca Unisex, es una fragancia totalmente Unisex. Una fragancia para diario, una fragancia que va muy bien para días calurosos, va genial. La he estado probando con bastante calor y tengo que añadir que aguanta muy bien el calor. No es como otra fragancia que está pensada para el calor, pero luego como suben un poco, como haya demasiado eh, calor en el ambiente, la fragancia se fuma, no sé por dónde se tira. Esto es totalmente lo contrario. Es una fragancia que aguanta muy, muy bien el calor. Y otra cosa a destacar es que si sudas, aumenta la proyección. O sea, al menos en mi piel. Es una fragancia que si sudas, se nota. Y de hecho, se nota. O sea, yo la huelo Cuando sudas es una fragancia que proyecta más. No es como otra fragancia que cuando sudas se te fuma o baja muchísimo la, pro la proyección. Todo lo contrario. Es una fragancia que, la verdad es que para temperaturas. Altas va muy bien, o al menos en mi pie me ha ido estupendamente. Es una fragancia que va muy bien para diario, es una fragancia muy bien para momentos casuales, para salir eh, en días eh, día diurnos, para ir a cualquier sitio. Una fragancia que por ejemplo para después de lucharse también va muy bien. Tema playa. También va bien, o sea, es que es una fragancia realmente ultra versátil, que eso es, que es lo bueno que tiene normalmente la CK Walk. Son fragancias muy versátiles. Una fragancia que también la puedes usar para trabajar, es una fragancia que no es nada invasiva, no es una fragancia que pueda molestar a los demás y como no te lo tiene tal un rango de proyección tan grande, pues es verdad que es una fragancia que se mantiene ahí en tu burbuja y la verdad es que para el tema de trabajar va muy bien por lo tanto qué versatilidad eh, para diario etcétera es una fragancia que va de lujo la combinación de limón jengibre y esta parte como de fruta me encanta o sea ya os digo al principio me recuerda muchísimo a esas limonadas frías con hierbabuena me encanta la salida tengo que reconocer que la salida me volvió adictiva además ese punto de jengibre le da un puntito que me encanta y luego queda esa fruta, un punto atalcado que se me ha olvidado decir anteriormente, le da un toque atalcadito y bastante limpio. Entonces me encanta, me encanta esta combinación de frutas tropicales que realmente no está declarado junto con jengibre, limón y este punto limpio que tiene, pero un, un punto limpio atalcado, polvoso. Incluso podría decir que un punto como sucio. Y la verdad es que sí, que, que me gusta muchísimo. La verdad es que esa combinación, la verdad es que me ha agradado bastante desde que la compré. En ahora vamos a hablar de los contras que me encuentro en esta nueva Psyche One. Principalmente, y pienso, una gran mayoría de gente, me, me parece excesivamente cara para lo que realmente te ofrece. No estamos hablando de que eso eh, ha descubierto la panacea de la fragancia. No es un perfume que eh, traiga nada nuevo, no es un perfume. Sí, bueno, la nota de hielo. Le metes una movendícula de mentol y también te lo hago yo. O sea, eso de la nota de hielo, puro marketing. Entonces, eso también es una parte mala, porque claro, te lo ven como notas de hielo y wow, cuando realmente poco marketing para que te acerque a probar la, el perfume o a comprarla que fue en mi caso por lo tanto me parece excesivamente cara yo cuando la compré fue inmediatamente de salida fueron 30 euros con y algo y realmente teniendo en cuenta que la ck One de 100 mililitros el mismo tamaño esto lo he encontrado yo. De hecho, este es mi último frasco de Sikki One. Y lo compré, creo que fueron por 16,50. O sea, estamos hablando de más de la mitad de precio. Entonces, si me das a elegir, prefiero la original. Por tema ya no solamente de que el aroma lo conozco y me encanta, sino también por precio. Entonces, exceptuando el típico. Que vaya buscando lo diferente. Es que esto tampoco te da nada diferente. O sea, en una combinación parecida a lo que te da sigue One original, pero con eh, ciertos aromas playeros tropicales. Más allá de eso, me parece muy cara para lo que realmente te ofrece. Hay fragancias. Hay fragancias más económicas que tiene mejor cuerpo que esto. Como es, por ejemplo, la Citrus Cedro de Adolfo Domínguez que la podemos encontrar, creo que son los 60 ml por 17-18 euros. Y es una fragancia que tiene mucho mejor cuerpo, eh, mucha más elegancia, eh, es veraniega también y además le da un punto que le puede dar otro rollo. Esto, sin embargo, es para diario, esto yo no, no lo usaría, por ejemplo, para no salir de fiesta, ni de noche, ni momento así de camisa blanca y bicenca, porque hay fragancias que... Eh, te dan mucho más cuerpo que esto. Entonces, más allá de eso, si eres un ultra fanático de Sicky One, que quieres todos los flankers, eres de lo que coleccionas eh, todos los flankers de Sicky One Summer, que cada año va saliendo uno nuevo, pues mira, yo no soy quien para decirte que no te la compres. Pero exceptuando eso, pienso que por mucho menos hay cosas mucho mejores que esto. Y ojo que os estoy diciendo que es una fragancia que a mí me ha gustado desde el principio, pero hay que ser objetivo. No es nada nuevo, no te brinda algo espectacular y más allá de eso poco más te puede dar. Y nada, chicos y chicas, hasta aquí mi humilde reseña de esta nueva Sike One. Ya sabéis, es una fragancia que dentro de la línea Sike One va muy al borde. Huele muy bien, es muy versátil, muy veraniego, muy fresco, pero más allá de eso me parece muy cara para lo que normalmente trae en este frame. Ya, así que chicas, espero que os haya gustado esta mi humilde reseña. Ya sabéis si os ha gustado el vídeo, me dejáis un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal. Por aquí te dejo todas mis redes sociales por si queréis seguirme. Ya, así que sí, nos vemos en el siguiente vídeo.